Saludos amigos de este su canal Alcarrizos Digital. De nuevo con ustedes Ramón Encarnación con el podcast de la hora. Dice Roberto Saladín, miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, el 16 de agosto no habrá vacío de poder en República Dominicana. Habrá elecciones. El miembro titular de la Junta Central Electoral, Roberto Saladín, afirmó ayer que el 16 de agosto no habrá vacío de poder en la República Dominicana, porque la institución está trabajando para celebrar los comicios presidenciales y congresuales fijados para el 5 de julio para no alterar el orden constitucional. A su llegada a la sede de la institución, Saladín declaró que las decisiones que se tomaron ya están decididas y que, por tal razón, la Junta Central Electoral trabaja en el nuevo cronograma luego de que esos comicios que estaban programados para el 17 de mayo fueran pospuestos para julio. Las decisiones que se tomaron ya están tomadas y, mientras tanto, comenzamos a cumplir día por día en ese calendario de las elecciones del mes de julio, porque aquí lo digo rotundamente, el 16 de agosto no habrá un vacío de poder en la Junta Central Electoral y su personal, su pleno, son garantes de que aquí se cumplirá con el calendario que establece la Constitución de la República, sostuvo. Roberto Saladín señaló que el pleno y gran parte del personal de logística de la Junta siguen cumpliendo con su deber cada día a los fines de acatar las disposiciones de la Constitución de la República y las leyes que rigen a la institución. La presencia nuestra aquí, dice Roberto Saladín, obedece a que el nivel del pleno y una gran parte del personal que trabaja en logística seguimos cada día cumpliendo, al igual que las juntas, con las obligaciones y calendario que define la Constitución de la República y las leyes que rigen la Junta Central Electoral. Esperemos que de esta coyuntura actual de la pandemia podamos cumplir con este calendario que cada día el personal de esta Junta cumple de una manera ejemplar. El Pleno de la Junta Central Electoral se reunió ayer de forma virtual con los representantes de la Comisión de Acompañamiento del Consejo Económico Social, con quienes acordó en encontrarse cada semana de esa misma manera. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, informó que la institución está levantando información internamente y examinando el informe de la OEA para hacer una experticia mínima y así determinar qué fue lo que ocurrió en el voto automatizado en el Departamento de Informática, cuya tecnología colapsó en las elecciones municipales del 16 de febrero. Dijo que todavía no saben quién asumirá la dirección de informática luego de que la pasada semana cancelaran a Miguel Ángel García, quien ocupaba esa posición, porque es algo que debe hacerse con el apoyo y el consentimiento de los partidos políticos. Propone gerencia de cómputos por consenso. El ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, sugirió una gerencia de informática con representación de los principales partidos, como ocurrió en el 2012. Sostuvo que esa medida generará confianza en la Junta Central Electoral, ya que luego del informe de la OEA y otros problemas, la confianza en el organismo está por el suelo. Dijo que las denuncias hechas por Leonel Fernández sobre el voto automatizado eran ciertas y que el software que se usó para las primarias era vulnerable. Por otra parte, el expresidente Leonel Fernández planteó
que la recién creada Fiscalía Electoral debería de oficio investigar a los responsables de que se produjeran 21 fallas en el sistema de votación. Se documentan en el informe de la auditoría efectuada por la Organización de Estados Americanos. Fernández planteó que la investigación de la Fiscalía Electoral debería explicarle al país por qué la Junta Central Electoral no identificó y corrigió todas las debilidades del programa de software que condujeron al fracaso del voto automatizado, tal y como expuso la OEA en su reciente informe. Igualmente, surgen las interrogantes de por qué no fueron escuchadas las observaciones denunciadas y sugerencias hechas oportunamente por diversos partidos, instituciones y actores políticos, y se persistió en, por el contrario, en utilizar un sistema de votación tan deficiente como se expone en los informes citados, apuntó el expresidente Leonel Fernández. El presidente de la Fuerza del Pueblo, indicó que el colapso del sistema de votación automatizado ocurrió a pesar de que el entonces director de informática de la Junta Central Electoral le anunciara al país el 30 de enero que, debido a la experiencia de las primarias de octubre, de las recomendaciones de IFES y de las observaciones de los partidos políticos, le había introducido mejoras al software. Recordó que dichas mejoras incluían nuevas capas de seguridad que permitirían detectar cualquier manipulación o alteración de los equipos de votación y un sistema de lector de huellas digitales. Sin embargo, sigue diciendo Leonel, ese programa de software mejorado resultó tan funesto y fallido como el utilizado en las elecciones primarias del 6 de octubre, manifestó el exmandatario. Señaló que, ante todo eso, surge la inquietud de por qué, en el caso de no haberse perpetrado un fraude en las elecciones primarias del 6 de octubre, la Junta Central Electoral se vio precisada a modificar el programa de software de votación de las subsiguientes elecciones municipales con la finalidad de mejorar su calidad a los fines de identificar posibles manipulaciones y garantizar la integridad del proceso electoral. El presidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo se refirió a que tanto en la evaluación preelectoral que hizo IFES como en los recientes informes de la OEA y UNIORE se verifica la preocupación por la ruptura de la cadena de custodia de la prueba. No obstante, sigue diciendo Leonel, estábamos frente a un sistema de votación deficiente y vulnerable a manipulación por ser, en términos del informe de la OEA, un software mal diseñado, sino que también debido a la ruptura de cadena de custodia de la prueba, afrontábamos la dificultad para procurar las sanciones legales correspondientes a las irregularidades e intentos de manipulación de la voluntad popular, expuso el expresidente Fernández. Señaló que la democracia dominicana afronta un reto sobre la integridad del proceso electoral que debe ser superado y que estos informes no deben quedar en el vacío. Ahora, haga usted su comentario.